Después de todas las humillaciones en la Champions League contra el Liverpool, contra la Roma, contra el PSG, contra el Bayern, contra la Juve, el Barça tuvo que contratar a Papi Edson para que sea campeón de la Champions en el modo carrera. En serio, amigos, Laporta me llamó y me dijo: "Oye, Edson, quiero que tú seas entrenador en el FIFA 23 del Barça". Y yo le dije: "Pues claro, Presi, obviamente". No digas mamadas, Mary Jane. Ya sé que muchos de ustedes no me creen, pero para que vean que yo no estoy mintiendo, voy a llamar a Laporta. Hola, Laporta, Presi, ¿todo bien? Sí, es que no me creen, diles. ¿Escucharon? ¿Ahora me creen? Amén, hermano. Mis amigos, falta solamente una hora para que termine el mercado de fichajes y yo creo que voy a hacer unas dos contrataciones más. Porque este Barça tiene que ganar Copa, Liga y lo más importante, tiene que volver a ganar la Champions League. Pero para ganar la Champions necesitamos al mejor, así que si tú dejas tu hermoso like en este video, si tú dejas tu like ahora mismo en este video, puede que Papi Edson contrate a Messi, puede que Messi vuelva al Barcelona. Bueno, cracks, a ver, vamos a ver qué tenemos. Ahí está, una hora para que termine el mercado de fichajes. Y chéquense esto. ¿Dónde está? Menú de traspasos. Vamos a irnos a las ofertas recibidas. Ya aceptamos por Ansu Fati que se vaya al AC Milán en sesión. Pero mira esto: el Chelsea quiere pagarme más de 145 millones por De Jong. El Chelsea no solo en la vida real se gasta millones, también en el modo carrera. Ahora, ya que falta solamente una hora para que termine el mercado de fichajes, hay que hacer un fichaje sí o sí. Mira, en la portería Ter Stegen, perfecto. Pero el suplente, Iñaki Peña, 72 de media, no me convence. Y el otro portero es Tenas, que tiene 67. ¿Qué pasa si por ahí Ter Stegen se lesiona en los cuartos de final de la Champions League? ¿Creen que Iñaki Peña daría la talla? No creo, así que vamos a fichar otro portero. Uno de ellos puede ser Ospina, lamentablemente no sé cuánto de media tendrá este crack colombiano que está en el Al Nassr. Puede ser fichaje, vamos a ver. Este me gusta mucho, el marroquí, Bono, vale 22 millones y yo de presupuesto tengo creo que más de 130 millones, así que no hay ningún problema. Bono del Sevilla podría ser, aunque no me gusta fichar jugadores de mi propia liga. Ahí sí que no sé, Bono. Lloris, mira este crack, 9 milloncitos. Lo malo es que ya tiene 35 años, pero me ayudaría bastante si Ter Stegen se lesiona, porque no tengo un buen portero suplente. Lloris podría ser buena opción. Onana, mira, tengo dos porteros del Inter. Onana, que vale 30 millones, y Andanovic, que vale 1 millón. Solamente 1 millón, pero tiene 84 de media. Ambos son del Inter, o sea, a uno me lo puedo traer fácil. Y mira, Buffon, Gianluigi Buffon, amigos, no vale ni siquiera 1 millón. ¿Será que se puede fichar a Buffon? 79 de media, tiene mejor media que mi portero Peña. ¿Será que voy por Buffon? Pues vamos a darle. Amigos míos, este va a ser un fichaje bastante loco. Vale ni siquiera 1 millón, pero a ver, por ser bonito les voy a dar 1 millón ya. 1 millón por Buffon. Esto está de locos. Aceptan la oferta. Amigos, es en serio. Buffon al Barça. Bueno. Buffon tendrá que ser obviamente rotación. Sí, tendrá que ser rotación porque el titular es Ter Stegen, de eso no hay ninguna duda. Si acepta eso Buffon, pues bienvenido. Y dice, sí, es lo que esperaba. Muy bien, Gianluigi Buffon. Ahí está su representante, contrata 2 años. Le damos 2 años, ¿quedará 2 años Buffon? ¡Sí! ¿Hasta los cuántos años piensa jugar Buffon? Tiene 44 años. Hasta los 46 estará en mi equipo. Esto está de locos. No quiere cláusula, perfecto. Su salario es 4.000 euritos. Solamente 4.000. Mira, Buffon, yo no voy a ser malo. Te voy a dar 15.000, ¿ok? Y una prima de fichaje. Ya que estás viejito para que vayas pues, a hacer a tu fisioterapia, te voy a dar 100.000, ¿ya? Para tu fisioterapia, Buffon. Vamos a ver si acepta. Y dicen que es una oferta justa, el cliente está contento. Buffon, bienvenido. Miren nada más, amigos. Creo que incluso Buffon es mayor que Xavi Hernández. Creo que es más viejo que Xavi Hernández. Ahí está la promesa, cracks. El Golden Boy. El Golden Boy Buffon. Este es increíble. Solamente Papi Edson puede hacer estas locuras, cracks. Mira nada más, Buffon. Ya, eres un culé. Y bueno, cracks, ahora mismo también me encantaría fichar a Neymar. Lamentablemente, no quiero desarmar al París porque me daría mucha penita. A Messi igual el retorno de Messi sería muy bonito. Pero más adelante lo vamos a hacer. De momento lo que quiero hacer es irme para atrás. Para atrás. Me voy a ir a plantilla. Porque vamos a llevar ahora a Buffon en reemplazo de Peña. Y a Peña lo vamos a poner en sesión. Ya, bien, lo bueno es que Buffon tiene mejor media que Peña. También vamos a dar en sesión. Ay, Valdé igual está por acá.
Gaby, Torres, Molina, Kvaratskhelia, Amrabat, volvió Suárez a mi equipo. Ese sería mi equipo titular. No lo veo mal. Jordi Alba va a ser titular porque, a ver, la media de Valdé todavía no está buena. Aunque lo voy a dar a sesión rápido. Aquí está Valdé. Añadir a cedible, sí. Se va a ir en sesión Valdé. ¿Quién más se puede ir en sesión? ¿Quiénes no van a tener mucho tiempo? A ver, Tenas, por ejemplo, te vas cedido. Iñaki Peña, te quedas Iñaki Peña. Otro que se va a ir cedido. Ya, mira, Eric García se fue ya al Hoffenheim. Lenglet en el Tottenham. Gaby podría irse cedido igual. Collado igualmente. Ah, ya está. Yo creo que Gaby, a ver, si nos llega una buena oferta por él, se puede ir en sesión nada más, obviamente. No lo pienso vender. Luego, Ansu Fati ya posiblemente se vaya al AC Milán. Ilias, Dembélé, Rafinha, Trincao, ya está cedido. Griezmann en el Atlético, bien solo eso. No voy a fichar nada más, cracks, así que avanzamos y con esto se termina el mercado de fichajes. Ya no podemos hacer más fichajes hasta dentro de 5 o 6 meses. Y miren noticias, el Barça, ¿qué pasó? Otra selección, miran con deseo al técnico. Ah, selecciones están mirando al técnico del Barça. Vale. Este es el fichaje de Buffon. Aquí está, mira, Buffon, el Golden Boy al Barcelona. Aquí me llegó oferta por Sergi Roberto del Bayer Leverkusen. Oye, no estaría mal. No estaría mal por Sergi Roberto. Pero a ver, vamos a delegar negociación. Si me pagan 22 millones, se lo llevan. 22 por Sergi Roberto. Y Valdés cesión a los Rangers, dice por ahí. Solo cesión con opción a compra. No, con opción a compra no. Solo cesión, negociar, a ver, delegar negociación. Vamos a delegarlo. Solo cesión, por un año, nada más. A ver si acepta. Y mira que también me llega otra oferta de cesión por Ansu Fati. Igualmente, solo cesión. Así que Ansu Fati al Manchester United, bueno, puedes irte. Y bueno, mis amigos, tenemos partido contra el Cádiz. Sí, contra el Cádiz. Está con un puntito, yo creo que lo vamos a simular. Y este partido lo gana. Como que hemos perdido. ¿Cómo que perdimos 2-1 contra el Cádiz? Y bueno, cracks, ahí se va Ansu Fati al Manchester United. De verdad que, bueno, solo es sesión, ¿no? No estamos dando en traspaso. Ansu Fati, volverás más crack que nunca. Cracks, ahora sí tenemos partido importantísimo contra el Bayern Múnich por la Champions League. Vamos a ver mi plantilla. A ver mi plantilla. Todos al 100%, todos perfectos. Pero antes no quedaría mal una entrevista de prensa. Me encantaría como en la vida real. A ver, vamos a ver, amigos. Los veremos en la final de la Champions League. Uf. Yo creo que tenemos la calidad suficiente para jugar la final de la Champions. Nos preguntan, ¿creéis que podéis? Mira, es así. ¿Creéis que podéis empezar con una victoria? Cualquiera puede ganar. Sí, cualquiera puede ganar, tanto el Bayern como el Barça. Y pues nada, nosotros estamos muy, muy contentos con el trabajo que estamos haciendo. Estamos muy confiados y bueno, a ganar el partido. Y qué lindo. El Barça con uniforme alterno y van ingresando a los jugadores del Bayern. Ahí está, este crack era lateral derecho, Philipp Lahm, de los mejores alemanes de la historia. Mira, Sadio Mané, ahí está Gnabry, ahí está Iñaki Williams, Goretzka, está Musiala. Oye, qué jugadores que tiene el Bayern. Igual estoy viendo por ahí a Joao Cancelo, porque en la vida real Joao Cancelo está en el Bayern. Y bueno, aquí está mi hermosa defensa, Araujo, Koundé, Christensen. Bueno, la Champions League empieza con todo y empieza con un buen partidazo entre Bayern y Barça. Mira, Pedri, Rafinha, Lewandowski. Tienes que hacer la ley del ex Lewandowski, por favor. Y a darle, cracks. Lo tiene ahí. ¿Quién es? Que sigue toca para Jordi Alba. Bien, Jordi. Vamos. Osman. Lindo. Tranquilidad. Buena. Pedri es un crack. Qué lindo. Vamos. Uy, vale. Atención con Gnabry. Toca atrás para Kimmich. Otra vez Gnabry, señores. Cuidado que lo tiene ahí Müller. Vamos a quitarlo, por favor. Oye, el Bayern me está dominando. Bien, Alba. Bien. Lindo. Velocidad, brother. Vámonos. Pedri. Uy, lo tapó Neuer. Bueno, amigos, continuamos con el segundo tiempo. No. Araujo, fue el error de Araujo. Bien, Ter Stegen bien, señores. De la que me ha salvado este brother. Vamos. Lindo.
Vamos. Está adelantado, obviamente. Se está volviendo salvaje. Cuidado que ahí se avanza Müller, tras de él Araujo. Toca para Joao Cancelo. Otra vez Cancelo, otra vez Müller. ¡Qué tiquitaca del Bayern, señores! ¡Tiquitaca del Bayern Múnich! Los alemanes dominan el encuentro. Bien, ahí recupera Pedri. Perfecto. Osman. Osman Dembélé. Vamos para Jordi. Lindo. Lindo, 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 lindo. Lindo. ¡Uy! ¡Uy, no! Vale, 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 vale. Bien. Perfecto. ¡No! Minuto 82. Estamos 0 a 0. Un empate tampoco es tan mal porque estamos jugando en el estadio del Bayern. Un empate no nos caería mal tampoco, ¿eh? Pero siempre y cuando podamos ganar, mejor. Y ya está. Y ya está, señores. ¿Qué vamos a hacer? Es el Bayern Múnich y nos liquida de esta manera al minuto 85 para decir: Barça, tú quédate donde estás porque el Bayern siempre gana. Y bueno, 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 ¿podemos empatar? Hay chances, sí. No está nada dicho. En el fútbol todo puede pasar. Bien, bien, Koundé. Bien. Lewandowski. Bien, Lewandowski, no lo pierde el balón. Vamos, 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 vamos. Otra vez Lewandowski. Lindo. Lindo el pase ahí para Dembélé. Perfecto. Y entre ellos se quitaron. Tranquilidad, papito, tranquilidad. Miren las noticias, ahí dicen que, bueno, Iñaki Williams hizo el gol al final. Aquí está que dice: Jules Koundé sigue sin encontrarse en el Barça. Sí, Koundé no está jugando muy bien. A ver, aquí me llegaron dos mensajitos. Plan de desarrollo de Ter Stegen. Ok, ok. Y posibles trabajos en selecciones. Bueno, bueno, me va a llegar ofertas de selecciones. No pasa nada. Me voy a ir a calendario y vamos a simular todos los partidos hasta... todos los partidos de liga hasta el Atlético, ¿ok? Hasta el Atlético simulamos. Con el Betis hemos ganado, contra el Girona hemos ganado y contra el Atlético me voy a enfrentar. Pero antes podemos ver que el Madrid está líder con 16 puntos, nosotros estamos en quinta posición con 12 y el Atlético de Madrid está ahí en segundo lugar con 14. En la Champions ya sabemos, ya sabemos cómo estamos en Champions. ¿Dónde está mi grupo? Ahí está. Último lugar con 0 puntos. Ahora haremos varios cambios, ¿ok? Vamos a dar, por ejemplo, descanso a Koundé para que juegue ahí Molina. Va a jugar Kvaratskhelia igual en reemplazo de... En reemplazo de... ¡Ay, que juegue en reemplazo de Pedri! ¡Qué chuchas! O puede ser así. Es que Dembélé, no, Dembélé es muy extremo. Va a jugar también, ¿dónde está? Amrabat en reemplazo de Kessié. Va a jugar Buffon en reemplazo de Ter Stegen. Y Valdé en reemplazo de Jordi Alba. Ahí está, Valdé. Ay, Sergio Berti igual lo tengo. Ah, no, pero él no, que descanse nomás. Y bueno, ay, ¿dónde está mi Lucho Suárez? Aquí está, Luchito Suárez es un ex Atlético de Madrid también. Volvió al Barça, pues bueno, con esta alineación vamos a ver qué hacemos. Es una fiesta la que se va a vivir en el estadio. No es Metropolitano, ¿no? Sí, pues es el Metropolitano. O es el, o somos locales nosotros. Creo que es el Camp Nou, sí, amigos. Ahí está Lucho Suárez, Ousmane Dembélé, Rafinha, Kvaratskhelia, está Amrabat. Ojito que en el Atlético están igual dos ex-Barças, como ser Antoine Griezmann y Memphis Depay. Y bueno, amigos, empezamos. Empezamos este partidazo. Ahí lo tiene Molina, el campeón del mundo. Bien, 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 Molina. Lo tiene Rafinha. Luchito Suárez, que ya conoce a los del Atleti. Toca este para Ousmane Dembélé. Toca este atrás para quién, Christensen. Lo tiene ahí Amrabat, el marroquí. Vamos, Frenkie. Oye, si este equipo gana este partido, lo voy a repetir en Champions. En serio, lo voy a repetir en Champions, brother. Y cuidado, cuidado con Was. Cuidado con Was. Lindo pase ahí para Kondogbia. Cuidado que lo tiene Memphis Depay. Cuidado Depay. Depay versus Christensen. No, Grisú. Vamos a Araujo. No. Bien, Christensen. Corner, 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 señores, que lo va a hacer Lemar. Saca ahí el corner. ¡Uy! Atajón de Buffon. Se merece su repetida. Ahí estaba el centro, lo sacan. Y cabecea ahí Savic. Y mira, mira, mira. Mamita mía. Mamita mía. Qué atajón. Qué atajón de Buffon. Bueno, ahora sí salimos en corto con Christensen. Bien, ahí lo tiene Valdé. Vamos, Valdé. Toca para Amrabat. Vamos, Amrabat. Que próximamente te vendrás al Barça, estoy seguro.
Luchito Suárez. Toca ahí para Kvaratskhelia. Sería épico un gol de Kvaratskhelia. Bien, Kvaratskhelia. Lindo para Frenkie. Vamos, vamos, Rafinha. Rafinha. Uy, atajón de Oblak. Bueno, 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 bueno. Toca, 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 toca el corner para Ousmane. Vamos, Frenkie. Vale, vale, vale. Llegas ahí. Llegas ahí. ¡No! Ya valimos queso. Ya valimos queso, mi brother. Depay. Pasa para Was. Vamos, Christensen. A Christensen no le ganan. Christensen es un crack. ¡No! ¡Grisú! ¡Ah! Buffon está loco. Depay pasa para Lemar. Condovia. Otra vez Memphis. Condovia. Griezmann. Y ahora sí, amigos. Ahora sí me ponen el gol de. El primer gol. Y lo va a celebrar. Faltaría que lo celebra. Oye, ¿qué pasa? Deberías pedir perdón, Griezmann, porque eres un ex Barça. Esa cosa ni sentimientos tiene. Vamos, vamos. Lo recupera ahí Kvaratskhelia. Kvaratskhelia. Lindo el pase. Vamos, vamos, vamos. Gaby. Vamos, Gaby. Tú eres un luchador. Tú eres un luchador. Tú eres un guerrero, Gaby. Perfecto. Kvaratskhelia. Bien, 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 Ferran Torres. Bien, crack. Aparece ahí el jugador español Ferran Torres, que pone el gol del empate. Y yo creo que para remontarlo hay que hacer cambios. Vamos a sacar a Suárez, vamos a meter ahí a Lewandowski. Y a Kessié creo que ya no puedo hacer cambios. Sí se puede, sí se puede. Sí se puede, amigos. Valdés sacamos. Sí se puede, se puede. Bien, bien, bien. Con esos cambios yo creo que la logramos, brother. Bueno, hay que primero que salga el balón. Y ojalá entren rápido mis cambios. Vamos a hacer falta, ¿ok? Vamos a hacer falta para que salga el balón y entren mis cambios. ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ah! ¡No hay nada! ¡Ay! Menos mal que no hay nada. Menos mal que no hay nada. Vamos, Luchito Suárez. El balón no sale, pero bueno, voy a intentar hacer gol. Intento hacer gol. ¡Ay! No me lo quita ahí. Bien, bien, Gaby. ¿Qué pasó? Falta, falta, falta. Vale, vale. Igual la falta era de Suárez. Igualmente ya va a salir. Cambios, cambios. Ahí sale Kvaratskhelia. Entra Kessié. Entra también Lewandowski. Ojalá tenga Lewandowski tiempo de hacer gol. Ojalá y tenga tiempo. Creo que sí. Tiene tiempo. Lo tiene ahí Lewandowski. Toca para Gaby. Toca para Kessié, el que recién ingresó igual. Recién ingresó Kessié. Bien. ¡Ya terminó! ¡No! Bueno, ya, empate, al menos no perdimos. Bueno, amigos, ahí está pues el final del partido, Atlético de Madrid versus Barça. Fue buen partido, pero hubiese querido ganar. Amigos, aquí nos llega el comunicado de que Alejandro Baldé se fue. Sí, en cesión a los Rangers y oferta de traspaso por Sergi Roberto. Creo que este crack no tendrá mucho espacio, así que lo vamos a... Sí, aceptamos la oferta de la Juventus y Sergi, gracias por todo. Ahora tenemos partido importante de Champions contra el Benfica. Lo vamos a jugar, pero solo con momentos importantes. Ahí van ingresando los jugadores del Barça. Al otro lado también están los del Benfica. Esto es de local. En el Camp Nou la Champions League tiene que ser el partido nuestro, ¿ok? Así que vamos a darle. Ok, ataque del Barça. Ataque del Barça. Ataque del Barça con Lewandowski. Bien, bien, Lewandowski. ¡No, amigos! Tiro libre para el Barcelona. Muy bien, ¿quién va a patear? No, pues Lewandowski, ¿cómo vas a patear eso, brother? Tienes que ir a la cabeza, pues Lewandowski. Va a patear ese tiro Rafinha. Un centro. Un centro bellísimo. Un centro bellísimo. Bien, 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 bien. ¡Frenkie! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! Vamos, seguimos atacando. Araujo. Bien, Lewandowski. Perfecto. ¡Frenkie! ¡Ay! Y... ¡Vamos, vamos, que sí! ¡Vamos, que sí! ¡Vamos, vamos! Lo sigue teniendo Pedri. ¡Bien, bien, Pedri! ¡No! ¡Bien! ¡No! ¡Ah! Otro ataque del Barça. Otro ataque del Barça. ¡Listo! ¡Listo! ¡Qué golazo! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! El gol lo hace Ousmane. El zancudo, el mosquito de Dembélé. El nieto de Dembélé. Vamos con el segundo tiempo. Y ojo que es ataque del Barça, creo. Es ataque del Barça, sí. Sí, señores. Ya la cagué. Y no hay arquero. Y no hay arquero. ¡Tómatelo! Rafinha aparece, señores, para poner el segundo gol de este partido de la Champions en el Camp Nou.
Y bueno, cracks, final del partido. Vence el Barça al Benfica. El Barça de Xavi y el Barça de Papi Edson se llevan la gloria en la Champions. Aquí tenemos partido de liga contra no sé qué equipo sea este, contra el Villarreal, contra el Dinamo lo vamos a simular. Todo este mes lo vamos a simular. Todo este mes lo simulamos. Vamos al otro mes, hasta el partido, hasta acá. Hasta acá lo vamos a simular, a ver, vamos a ver cómo nos va. Ok, vamos a ver qué suerte tenemos. Hemos empatado contra ese equipo, mal. El empate muy mal, brother. Contra el Villarreal hemos ganado. Contra el Dinamo, hemos empatado contra el Dinamo. Contra el Almería, hemos empatado. Hemos ganado ahí al Español, creo. A la Real hemos empatado. Contra el Dinamo hemos ganado muy bien. Contra el Celta, hemos perdido contra el Celta. No me lo puedo creer. A ver, igual lo vamos a simular todo esto. Contra el Elche, hasta el partido contra el Bayern. Hasta el partido contra el Bayern lo simulamos. Contra el Elche quiero ganar. Quiero ganar. Hemos perdido, amigos, no. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? A ver, a ver, a ver, me voy a ir primero a mensajes. Oferta de selecciones, ok. Jugador lesionado. ¿Quién, quién? 4 días. Ah, Molina, pero solo 4 días. Sancionats ahí, Rafinha. A ver, oferta de selección. ¿Qué selección? Hay 2 ofertas. Una es la de, mamita mía, Holanda. Y también Italia. Holanda e Italia. Qué lindo, pero no, todavía me voy a esperar. Lo que quiero ahora mismo es ver cómo estamos en la tabla. Central, nos vamos a posiciones. Ah, en la Champions estamos en segundo lugar. Está invicto el Bayern, invicto, sin perder. Pero nos toca ahora contra el Bayern. Ahora sí vamos a demostrar de qué estamos hechos en el Camp Nou. Estamos en segundo lugar, no está mal. Ahora vamos a ver en la Liga. La Liga, que esté octavo. Mamita mía. Tengo la mitad de puntos que el Madrid. La mitad. Brother, ¿qué nos ha pasado? Pero bueno, este próximo partido contra el Bayern lo vamos a jugar. Ahí está mi alineación. Todo, todo muy bien. Sí, todo muy bien. Así que el próximo partido contra el Bayern lo jugamos y ya vamos a saber si avanzamos a la siguiente ronda de la Champions y con quién nos tocará en octavos de final. Y bueno, mi prioridad en la liga es clasificarme a la Champions League, ¿ok? Vamos a tener que seguir ganando. Tenemos 22 puntos. El que está en Champions tiene 27, el Sevilla. No estamos tan lejos, o sea, hay chance de clasificarnos para la Champions League. Por ahí voy a buscar un segundo o máximo tercer lugar en la Liga Española. Y porque, a ver, ganar al Madrid ya va a ser difícil. Pasa que también no hice fichajes bombas, ¿ok? Mira, fiché a Amrabat, un jugador de 77 de media. Fiché a Suárez, que ya tiene 83 de media, 35 años. Fiché a Molina, que tiene 78 de media. Fiché a Kvaratskhelia, que tiene 75, el georgiano. Y también fiché a Buffon, que tiene 79, ya tiene pero 44 años. O sea, mis fichajes no han sido épicos, pero tranquilos que para la próxima temporada voy a fichar a Messi, Neymar, por ahí un Erling Haaland y... Con esos jugadores ganamos hasta la Copa del Mundo con el Barça. Y bueno, mis amigos, hasta acá este capítulo del modo carrera con el Barcelona, donde hemos fichado el día de hoy a Buffon, un porterazo, amigos. Y lamentablemente, a ver, no nos está yendo bien en la Liga, estamos mal. En la Champions igual, medio que más o menos. Pero vamos a recuperar en Champions, vamos a clasificar sí o sí, estoy casi seguro. Y en Liga vamos a tratar de subir lo más que se pueda. Todo es posible, cracks. Así que vamos, con su like, Papi Edson será campeón de todo. Menos de la Liga Española, porque va a ser difícil alcanzar al Madrid. O sea, eso sí está difícil, brother. Ya lo saben, amigos, pórtense muy bien y hagan todas sus tareitas, que conmigo será hasta el próximo vídeo. Besos para todos. Es el plan, tío, vengo con Edson. Ves lo que saco de mi corazón al balón con mis versos. Y apuntas a la escuadra, haces headshot. Apunta a la pantalla para que animes al resto con esto que saco.